La lucha por el control de los recursos naturales y la violencia interétnica en la República Democrática del Congo han generado una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente. En un país donde se multiplican las emergencias, acceder a las zonas más recónditas es vital. El problema radica en la falta de infraestructuras que en muchos casos están controladas por las milicias. Ecoflight es un servicio humanitario aéreo de la Unión Europea. Gracias a él, los trabajadores humanitarios pueden asistir a la población. Es el caso de Première Urgence, una ONG internacional. Marianne dirige el programa de nutrición en la provincia de Tanganyika. Existen verdaderos problemas de acceso a ciertas áreas geográficas. El servicio ECO nos permite transportar con rapidez el personal y el material, como por ejemplo los medicamentos y todo lo necesario para llevar a término nuestros proyectos. En los últimos 20 años, Ecoflight ha hecho posible que los trabajadores humanitarios lleguen allí donde nadie podía. Una flota de 6 aviones opera en 3 países, la mitad de la República Democrática del Congo, un país con la mitad de la superficie de la Unión Europea. La flota ha crecido en función de las necesidades. En estos momentos, 3 aviones operan en el país. Ecoflight facilita el trabajo de los organismos asociados a través de vuelos regulares, vuelos para transportar todo tipo de ayuda, también para realizar evacuaciones, ya sean médicas o de seguridad, si la situación en el terreno así lo requiere. El viaje desde Niunsu hasta Luisi a través de la jungla nos lleva 2 horas. En este pueblo malviven unas 20.000 personas que huyeron de las violencias entre las tribus pigmeas y el pueblo bantú. Dejamos atrás varias aldeas calcinadas antes de llegar a nuestro destino. En Luisi, Marianne quiere comprobar cómo funciona la clínica móvil en la que trabajan miembros de su ONG. Esta clínica, instalada en septiembre, es accesible 2 días por semana. ¿Puede hacernos un balance de la situación? Decidimos instalar esta clínica en un lugar donde había necesidad debido al desplazamiento de la población. Aquí la gente puede recibir ayuda médica gratuita. La prioridad es otorgada a los menores de 5 años, que son los más vulnerables, así como a los niños que sufren de malnutrición, que reciben su ración alimentaria. Estimamos que cada semana y en tan solo 2 días atendemos a unas 200 personas. Malnutrición y tenia son los principales problemas sanitarios en la zona. Francine tiene 2 años y medio. Su madre la trajo a pie desde su pueblo a 30 kilómetros y esperó 2 días a la intemperie para que fuera examinada por los médicos. Me fui de mi pueblo cuando fue atacado por los pigmeos porque mataron a mucha gente. Mi hermano fue asesinado. Las condiciones de vida son miserables aquí también, pero no tenemos a dónde ir. La asistencia médica y la ayuda alimentaria son claves en este trabajo humanitario. Las clínicas móviles aseguran parte del tratamiento básico que estas gentes desplazadas necesitan. Nuestra próxima etapa es el sur de Kivu. Allí veremos cómo un mercadillo de comida ayuda a las gentes forzadas a huir. El vuelo hacia Kivu del Sur nos llevó unas 2 horas. Nos reunimos con Suleiman y su equipo de la ONG ACTID en Kolula. Aterrizar aquí es toda una proeza debido a la orografía del terreno. Merece la pena. Vamos a asistir a la 5ª feria alimentaria que organizan desde que comenzaron su labor aquí hace 10 años. En esta región existe un conflicto entre las fuerzas leales al gobierno y grupos de autodefensa que genera un continuo flujo de desplazados, personas muy vulnerables. En total, unos 15.000 desplazados de diferentes zonas limítrofes se benefician de bonos para comprar comida en el mercadillo. Los vendedores han sido elegidos a través de un concurso. Han seleccionado a 19 comerciantes de entre más de 50. Tras nuestra visita, tanto las localidades de Niunsu como Kolula sufrieron nuevos ataques. La seguridad es tan volátil que la situación de emergencia humanitaria se ha vuelto perenne.